a su nombre. Si mira un amigo, un invitado, comparta la palabra. Pero si es evangélico, no anda a Biblia, no le preste la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ahora los evangélicos no caminan Biblia. Amén. Parece que le trabajan a la KGB. Son evangélicos a la secreta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Su nombre. Ah, en los trabajos esconden la Biblia, los anillos de matrimonio, para que no sepan que son casados. Cuando, si el pacto no es en el dedo, el pacto es en el corazón. Y usted es fiel con Dios en todo lugar. ¿Cuántos alaban, Señor, que está ahora su nombre? Pero eso no vieron hoy, se quedaron porque son noveleros todavía, su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 1, lo tenemos. Leemos la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Dios mío amado, por tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Dios mío amado. Gracias por tu palabra. Me dispongo a disertar tu palabra. No es mi palabra, porque no es palabra de hombre, es tu palabra, Señor amado. Padre, que hace lo que tiene que hacer, porque no cae a tierra. Padre mío, mientras sea predicada tu palabra, haya libertad para alabarte, para glorificar y para exaltar tu nombre, Dios mío amado. Padre, mientras sea predicada tu palabra, haya reverencia para escuchar el mensaje, Dios mío amado, que tú traes en esta noche para tu pueblo. Padre, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. Vuelva a ver al hermano que está a su lado y dígale: ¿qué tipo de tierra eres? Dígale: ¿qué tipo de tierra eres? Vuelva a ver al hermano que está a su lado. Vamos a disertar bajo el mensaje: ¿qué tipo de tierra eres? Amado hermano, en el capítulo 13 de Mateo, nosotros encontramos una riqueza de varios mensajes que el maestro predicó cuando anduvo en su ministerio dentro del pueblo de Israel. En el capítulo 13 vemos la manera de que Cristo habla en cierto grado de parábolas, para poner ejemplo y para hablar en sí un mensaje tan tipificado, tan simbolizado, para que el pueblo pudiera entender las palabras de acuerdo a los ejemplos que Cristo ponía. Muchas veces nosotros predicamos con ciertos ejemplos, con ciertos paralelismos, para que el pueblo tenga una riqueza más clara de un mensaje que Dios puede hablar a nuestra vida. Y en este caso me voy a enfocar en esta noche en la parábola del sembrador. Cristo comienza, amado hermano, en el capítulo 13 y le habla a los discípulos y le dice que en cierta ocasión salió el sembrador a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? La buena semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra del Señor. O sea, Cristo le está hablando a sus discípulos y le dice: salió el sembrador, yo soy el sembrador. Y salí a sembrar. Pero en ese momento, amado hermano, mucha gente seguía a Cristo. Mucha gente seguía a Cristo por los milagros. Otros seguían por los señales. Otros lo seguían, amado hermano, por el pan que les daba. Otros, amado hermano, lo seguían por adquirir un poco de fama. Otros estaban ahí por saber, por investigarlo, por saber que Cristo predicaba. ¿Cuántos alaban, Señor, que está ahora su nombre? Amén. Quizá los discípulos no se habían dado cuenta, amado hermano, que el problema no era Cristo ni la palabra que él predicaba,
Sin más, amado hermano, que el problema siempre ha sido, hasta el día de hoy, las personas que simbolizamos un diferente tipo de tierra cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, la semilla que Dios siembra en nosotros. Entonces, amado hermano, como los discípulos veían que había mucha gente, los discípulos quizás creían y comenzaban a decir: wow, hay mucha gente que sigue al maestro. Y miraba a la multitud, bendito Dios, que esta hora, y a todos les hacía milagro, y a todos el Señor les daba de comer, y a todo el que se acercaba al Cristo, él recibía, porque él no se podía negar a sí mismo, porque dice que que se acerca a él, él no lo echa afuera. ¿Cuántos alabanzas que esta hora su nombre? Pero los discípulos no estaban entendiendo todavía algo que ellos iban a experimentar, que Cristo ya lo estaba viviendo. Pero Cristo le habla a través de la parábola para decirle, amado hermano, que no todos los que están dentro del evangelio, que no todos los que están dentro de una iglesia, que no todos, amado hermano, los que profesan un evangelio, significa que estén, amado hermano, cimentados bajo la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban en esta hora? Que muchas veces, amado hermano, nosotros estamos en una congregación, estamos dentro del evangelio, bendito Dios, en esta hora, pero de momento, amado hermano, perdemos el primer amor. De momento, amado hermano, ya no queremos saber del evangelio. De momento, amado hermano, nosotros dejamos de tener fe en este evangelio, en esta palabra. ¿Cuántos alaban en esta hora? Pero lo increíble de esto, amado hermano, que hay gente que tiene 20, 25 años, 30, 40, 50 años en el evangelio, y a pesar de las circunstancias, la batalla, de las pruebas, las murmuraciones, la guerra y tantas cosas que ha pasado, bendito desde que esta hora, todavía siguen glorificando a Dios, todavía siguen sirviendo a Dios, todavía, amado hermano, quieren levantar las manos y alabar a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Todavía, amado hermano, ellos le sacan un gloria a Dios, a Dios, todavía le dicen un aleluya al Señor para decirle al diablo: diablo, todavía no me puede sacar donde Dios me puso, porque han tomado la palabra que dice que aunque el príncipe se exaltare, no abandones tu lugar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Habrán dos o tres que alaben en esta noche. A su nombre, dele gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Y mire, amado hermano, Cristo hace una separación, pero parece que le mira el rostro a los discípulos. El Cristo habla de manera general de las parábolas del sembrador, pero él mira en el rostro de cada uno de ellos interrogantes, preguntas, pero no se atrevía a preguntarle al maestro. ¿Cuántos alabaciones que está ahora? Porque parece como que, y si le preguntamos y nos equivocamos, ¿cuánto? Pero Cristo, que conocía el corazón de cada uno de los hombres, Cristo metía mano, como cuando dijo: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Cuántos alabaciones que a esta hora? Porque Cristo mete mano en el corazón de los hombres a ver si hay o no hay fruto. ¿Cuántos alaba al Señor que a esta hora? Porque se trata que este camino de dar fruto, y fruto bueno y digno de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que a esta hora? Porque el hacha está puesta y el árbol que no da fruto será cortado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en que esta hora su nombre? Y viene Cristo en el mismo capítulo, verso 19. Él hace una separación. Y la primera parte que él habla dice que parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y él explica: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, o sea Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Él habla, amado hermano, Cristo habla de un primer creyente que estaba junto al camino, escuchó la palabra del reino, pero no la entiende. Por eso es que es necesario, amado hermano, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, es necesario nosotros adentrarnos en la palabra. Por eso, amado hermano, cuando Cristo dijo: id y haced discípulos por todo el mundo, y haced discípulos, gloria al Señor, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es por eso, amado hermano, que aquí tenemos el discipulado. ¿Cuántos alabanzas que a esta hora? Para que la gente conozca más el concepto de Dios, la manifestación de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que a esta hora? Para poder ser discípulos y entender lo que dice la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Recuerdo que cuando me convertí a Cristo y nací en esa iglesia, yo me entregué, como hasta el día de hoy, con una pasión, con una entrega. Y yo quería trabajar en lo que me pusieran. Me ponían a cuidar los baños y me ponía ahí paradito en una iglesia, así,
Y la gente pasaba, no sé, si dándome palabra de profecía, y me decían, de ahí salen los mejores ministerios, me decían, de los baños, ¿cuántos lo hacen aquí hasta ahora? Pero yo no entendía. Cuando decían que había que hacer un sociograma o algo, yo la primera vez me querían dar el sociograma de diablo, de demonio, de Satanás. Y una vez les dije, yo ya fui diablo, yo ya fui demonio, yo no quiero hacer ese papel. ¿Cuántos? Deme cualquier papel. Y me comenzaron a dar el papel de predicador. ¿Cuántos alabaciones que está ahora? Y ese sí me gustó. Pero yo lo hacía, amado hermano, con una entrega, con una pasión que hasta yo lloraba, me entregaba. Y cuando me daban el micrófono, yo como que predicaba a la multitud. ¿Cuántos alabaciones que está ahora su nombre? Y después me iba. Y recuerdo que una vez los jóvenes andaban enchuletados. Éramos, hermano, una fiebre de noviazgo que había en ese grupo. Éramos como 70. Y yo miraba y solo miraba pasar ahí los abejorros. Que si un mes andaban con una y a los meses andaba otro con el otro. Y era una sola sanganada de eso. A su nombre. Y decía yo, ¿cómo es esto? Si aquí en el evangelio, en el mundo, eso se ve, decía yo, que la gente, los hombres parecen abejas, andan con una, andan con otra, y si no les funciona con otra, van con la otra. ¿Cuántos alabaciones que está ahora? Pero en el evangelio es distinto, amado hermano. Cuando usted se presenta con una doncella en el altar de Dios, es porque usted la va a honrar, la va a llevar al altar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Es porque usted, amado hermano, no le está pidiendo a Dios una novia, le está pidiendo a Dios una esposa, porque Dios no da novia, Dios da esposo y esposa. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Por eso, amado hermano, esa hemorragia hay que pararla. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Porque el altar de Dios se respeta. Porque usted no puede presentarse con una hoy, otra el otro año con otra. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Este asunto es serio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y este evangelio tiene que cargarlo gente seria, gente que respeta el evangelio, gente que respeta la palabra, gente que respeta el sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Habrán dos o tres que alaben ahora. Habrá alguien que diga gloria a Dios, Colindre. A su nombre. Mira, amado hermano, una novia tuve en el evangelio, mi esposa, la única. Y con ella me casé. A su nombre. Pero hay uno que ya lleva un catálogo. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Y mire, amado hermano, Cristo habla y dice, son gente que llegaron al evangelio, escucharon una palabra, pero no la entienden. Y viene facilito Satanás y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Son gente que usted la ve que se entraron en una campaña, en un culto, pero al tiempo, amado hermano, como nunca quisieron entender la palabra, como nunca quisieron meterse de cabeza en la palabra, amado hermano. Mire, cuando yo acepté a Cristo, lo primero que hice, amado hermano, fue leerme la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuántos alabaciones que hasta ahora? No tenía, amado hermano, para comprar una Biblia, pero le presté a un hermano que era ya cristiano y le dijo, préstame tu Biblia. Aquel hombre se quedó asustado y me dio la Biblia. Y en la mañana me levantaba a leer la Biblia. Y al mediodía, a la hora del almuerzo, leía la Biblia. Y al acostarme leía la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora su nombre? Y aquello, amado hermano, fue machacándome el corazón, machacándome el alma, porque la palabra es viva, es eficaz, es la palabra de Dios la que transforma, la que cambia, la que rompe las cadenas, la que rompe las ataduras. La palabra de Dios tiene poder para cambiar a los hombres, para guiar a los hombres a buena verdad, buena justicia. Cuando dicen gloria a Dios, y cuando viene el chamuco que siempre está donde uno no lo invita, les arrebata lo poco que hay en el corazón y se van. Y usted lo ve alabando a Dios, glorificando a Dios. Y hermanos dicen, mire, quieren hacer todo en iglesia. Hasta quieren ser el pastor de la iglesia. Quieren hacer todo. Pero viene el tiempo y la poca palabra que tienen en corazón los hace retroceder a su nombre. Y se pierden. ¿Por qué? Porque la palabra, ellos permitieron que Satanás minara su corazón. Y nunca quisieron entender el consejo. ¿Y sabe qué es ese tipo de gente? Lo que habla Santiago en capítulo 1, verso 8. Son gente de doble ánimo. Y eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. La gente de doble ánimo, amado hermano, no puede ser instrumento en las manos del Señor. Hay hombres que un día dicen sí, otro día dicen no.
Hay personas que dicen, hoy sí me meto a orar, pero al tiempo dicen, ya no quiero orar. Hay gente que dice, hoy creo en Dios, un Dios de milagro, un Dios de poder, pero después ya no vuelven a creer en Dios. ¿Cuántos alaban seré que esta hora? Y Dios no puede trabajar con gente de doble ánimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que esta hora su nombre? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, amado hermano, es inconstante en el matrimonio, es inconstante en la iglesia, es inconstante en el trabajo, es inconstante con las amistades, es inconstante como hijo, es inconstante en todo, dice la palabra. Y Dios no puede contar con ese tipo de gente. Dios quiere gente responsable, gente, amado hermano, que cuando tomen, porque la gente ora, ayuna y le dicen, papito, te pido que me deje ese cargo. Y cuando Dios se los da, se aburren, lo dejan tirado y son inconstantes en sus caminos. Y se van de vacaciones espirituales y regresan a los 5 meses y que le devuelvan el cargo. ¿Cuántos alaban a Dios que esta hora? Dios no trabaja de esa manera. Si usted no está bateando, pichando, haciendo nada, dele lugar a otro. Amado hermano, siéntese escuchar palabra, pero no esté estorbando la obra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que esta hora? Porque este asunto es serio. El cargo que Dios le ha depositado en sus manos es serio. ¿Cuántos alaban a Dios que esta hora su nombre? Mira, amado hermano, a mí solo me faltó ser diácono. Amén. Yo me metí cuando me convertí a Cristo, Colindres, desde muy jovencito. Me metí en los grupos juveniles. Me metí en los grupos de visitación a los pipitos. Me iba a predicar con mi hermano José Luis Pavón, aunque no nos daban permiso. Aquí es una bendición que a usted le den permiso para ir a predicar. Su nombre es una bendición. Pero José Luis y yo no íbamos escondidos a predicar en el mercado. Los dos solitos ahí. A su nombre. Y allí andamos. Y hasta el día de hoy nunca dejé de trabajar en la obra del Señor. Me metí a la escuela dominical de niños. Y cuando vine a esta casa, gloria al Señor, al mes y medio de estar aquí, el pastor me dijo, vaya y dé clase a los juveniles. Y comencé a trabajar en la escuela dominical allá atrás, bendito Dios, que esta hora. Y después me metí a los grupos de evangelismo local, casi 6 años, bendito Dios, dirigiendo ese grupo bien chavalito, bien pequeño. ¿Cuántos dicen gloria a Dios esta hora? Y yendo a los mercados, a los hospitales, a los mercados, a los barrios, allá a la cárcel de Granada, cuando Dios nos abrió puertas, bendito Dios, que esta hora, que yo iba ahí, bendito Dios. Y yo le decía, yo era osado, siempre he sido osado, un hombre de fe, creyendo que Dios es real y que Dios abre puertas y Dios cierra puertas y Dios suple. Gloria a Dios que esta hora. Y siempre, amado hermano, después de estar 6 años ahí metido, Dios me llama al evangelismo nacional y también viendo la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios que esta hora? Viendo la gloria de Dios por aquí, viendo la gloria de Dios por allá, bendito Dios, pero honrando el nombre del Señor. Y aunque vino un momento duro, 18 meses de escasez, de desierto, pero nunca retrocedimos, porque sabíamos que, gloria a Dios, usted puede jugar con cualquier cosa menos con lo que Dios le ha depositado en sus manos. Hay gente que cuando viene la lucha, el problema, lo primero que hacen es soltarlo de Dios. Pero no sueltan los trabajos. No lo sueltan. Primero sueltan lo de Dios. Mira, hay gente que prefiere sacrificar el servicio al Señor, pero no sacrifica un trabajo. Si en el trabajo dan 2.5 días de vacaciones, ¿sí o no? ¿A su nombre? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces usted no puede ser ni una mujer ni un hombre inconstante. Hay gente que un día caminan y usted los mira con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, una sonrisa pentecostal. Amén. Y andan con aquella alegría, con aquel gozo. Pero otro día, madre hermano, parecen cara de naranjagria, cara de limón, bendito Dios, es que esta hora andan bravos, andan enojados, madre hermano. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, es que esta hora? Que aunque el diablo me esté apretando, que aunque el enemigo me esté golpeando, bendito Dios, es que esta hora hay algo que él no pueda quitarme. Es la alabanza a Dios. Hay algo que él no pueda quitarme. Que yo venga a la iglesia, aunque sea de arrastra, vengo a alabar a Dios, vengo a glorificar a Dios, vengo a exaltar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Porque esta leve tribulación provoca en nosotros un mayor peso de gloria, porque es necesario, dice la palabra, pasar por diferentes tribulaciones para heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora?
A su nombre. Y después de ese Cristo, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con alegría. Pastor, quiero estar en el altar. Pastor, quiero servir. ¿Dónde le puedo servir al Señor? Con gozo, con alegría. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Pastor, présteme la escoba, yo barro por usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora su nombre? Yo recojo la basura. Pastor, si no hay alguien que cante, yo puedo cantar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Hay un gozo en ellos, bendito Dios. Pero como no tiene raíz en sí, si no es que de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Que no hay raíz, porque aquella semilla cayó en esa tierra, pero cayó en pedregales, entre piedras. ¿Cuántos han visto algunas matitas que crecen entre piedras y usted mismo dice, no va a durar mucho? Hay matitas que crecen a la orilla de su lavandero, están entre piedras ahí, y usted mira que la raíz sale sobre la piedra fuera de tierra, y usted dice, no va a durar poco, pobrecita. Agarra usted y la trasplanta a otro lugar, sí o no, o si no, se muere. Esa es la misma relación que hace Cristo. Que hay veces, hay tierra, madre hermano, hay personas que cae la palabra en pedregales, pero cuando viene la persecución, cuando viene la guerra, cuando viene el aprieto, cuando viene, madre hermano, el sol y comienza a quemarlo, cuando viene la lucha, la prueba, bendito, dice, se cierran todas las puertas. Dice la gente, patita, ¿para qué te quiero? Yo me voy de este evangelio, porque antes no me faltaba la cebolla, antes no me faltaba la carne, antes no me faltaba nada, y ahora que estoy en el evangelio me falta todo. Se repite lo de los israelitas que le decían a Moisés, Moisés, nos has traído al desierto a morir, y allá teníamos cebolla, rábano, allá teníamos carne, bendito desde que esta hora nos ha traído aquí a morir y no tenemos agua, y Dios le sacó agua purificada, porque el agua que salía de la roca era prototipo y simbolismo de Cristo, y el que vive de esa agua nunca más tendrá sed, porque ese que beba de esa agua de su interior correrán ríos de agua viva. Era agua purificada. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Dios le mandó el maná del cielo, el pan del cielo, pero no le bastaba, querían carne. Dios le mandó codornice, bendito Dios, para que se hastiaran de codornice, bendito. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y esta vez era gratis, no eran esclavos, pero no entendían la voluntad de Dios. ¿Y qué les costó eso? No entrar a la tierra prometida. A su nombre. ¿Sabe cuál es este tipo de persona? Los del primer amor. Porque dice en Apocalipsis capítulo 2, acuérdate por dónde has caído. Acuérdate, le dice Cristo. Y es que para la caída, yo siempre he dicho esto, nadie cae de la noche a la mañana. Todo es un proceso paulatino. Te vas apagando poco a poco. Te vas quedando frío poco a poco, y de momento llega el tiempo cuando ya caes de la gracia del Señor. Por eso Dios le habla, que el Señor le habla a Juan en Apocalipsis capítulo 2 a esa iglesia y le dice, ahora piensa, medita, ¿de dónde has caído? Y le dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Yo recuerdo que en una de esas, cuando yo comenzaba, yo me entregaba con aquellos, oraba y ayunaba y hacía todo aquello con amor y entrega. Y recuerdo que me subo a un autobús cuando terminé, unos jóvenes ese tiempo, y me dice uno que era más viejo que ayudo en el evangelio. Te dan esos personajes, pues, para el esosograma, porque eso que tenés es tu primer amor. Yo no entendía,
No sabía a lo que se refería porque yo estaba apenas gateando en este evangelio, pero mi alma sí sabía, mi espíritu. Y yo lo que hice cuando llegué a la casa fue a llorar. Y yo decía, ¿qué me quiso decir este? Que de eso de primer amor, ¿a qué se refería? Pero mi corazón se entristecía. Mi alma estaba triste porque mi alma sabía que aquello que me estaba diciendo, que mi gozo, que mi amor, que mi entrega a este evangelio era momentáneo, que era algo pasajero. ¿Cuántos alabaciones que está ahora? Pero al tiempo comprendí que el amor pasajero no estaba en mí, estaba en él. Y cuántos alabaciones que está ahora, porque hasta el día de hoy sigo enamorado de mi Cristo, hasta el día de hoy sigo enamorado de este evangelio, hasta el día de hoy, amado hermano, estoy dispuesto, gloria al Señor, a dar mi vida, a dar, amado hermano, mi fuerza por este evangelio. Cuántos alaban al Señor en esta hora, cuántos dicen gloria a Dios, porque lo mejor que le puede pasar a una familia, a un hombre, a una mujer, es servir al Señor, es dar su vida a Dios, porque llegará el tiempo que ya no tendremos fuerza para servirle a Dios, pero mientras usted pueda, sírvale a Él. Yo decía, cuando tenga 40 años me voy a convertir. Cuando era niño yo, que me llamaban a los cultos las ancianas, cuando tenga 40 me voy a ser cristiano. Y Cristo me alcanzó a los 18 años, a su nombre. Eso decía yo, pero Cristo tenía otro plan conmigo, a su nombre. Pero yo no entiendo cómo hay gente que, amado hermano, un año le sirven a Dios y dos años no. 6 meses al año le sirven a Dios y 6 meses no. ¿Cuántos alaban al Señor que está ahora? Si Dios te sirve todo el año, Dios te da el aire todo el año, Dios te supe el trabajo todo el año, Dios te supe la comida todo el año, ¿cómo no hemos de servir al Señor todo el año posible? ¿Cuántos alaban al Señor que está ahora, su nombre? Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. En la tercera parte, Cristo dice: parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, escuche bien, y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Mire, amado hermano, le dice a alguien que le sirvió a Dios y que Dios me puso en cargo bueno de trabajo, de gerencia, de jefe. Y sabe que, amado hermano, con ciertas personas, en su momento lo hablaba aquí, con ciertas personas, antes de todo esto, que a mí lo único que me llenaba, yo podía hacer una buena estrategia empresarial, podía cerrar un gran negocio para la compañía, pero no me llenaba. No había aquello que mi alma se sintiera regocijaba. Pero cuando yo andaba, como dice la alabanza, como los pentecostales, anda arriba, anda para abajo, predicando la palabra, eso me llenaba. Al ver que las almas se convertían a Cristo, ¿cuántos alaba al Señor que está ahora su nombre? Al ver, amado hermano, que quizás venía de madrugada, el Señor, un viernes, y llegaba a la casa y al día siguiente salía a predicar, y los sábados para domingo llegaba a las 3, 4 de la mañana a mi casa, después de predicar la palabra, después de ver la gloria del Señor en una campaña, me levantaba y tenía fuerza para venir al culto a las 9, 9:30 a orar. Y ¿cuántos alaban al Señor que está ahora a su nombre? Hombre bendito Dios. Pero ahora, amado hermano, hay gente que le quiere servir a Dios a media, bajo sus condiciones, bajo su limitancia. Dios no es un Dios de límite, Dios es un Dios ilimitado. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Mire, yo venía de la isla de Metepe, salía, estaba el primero esperando el ferry el domingo, primerito, era el primero en la fila. Me dormía una hora en el ferry, llegaba a la casa, me bañaba y me venía para la iglesia, porque yo sabía la responsabilidad que tenía aquí, a su nombre. Y no me diga, usted me podrá decir, es que no todos tenemos la misma fuerza, pero yo he creído la palabra que dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. ¿Cuántos alabas eres que esta hora? Que Él da fuerza, como Él renueva la fuerza como las águilas. Gracias, Señor, que la fuerza suya tiene que ser como la del búfalo, a su nombre. Nada, mi esposa, me acuerdo que llegamos tarde a la casa. Me tocó predicar en una campaña y me han invitado a una vigilia a predicar en el segundo culto. Dije yo, me van a entregar como a las 2, 3. Me entregaron a las 5 de la mañana.
Me subí, pam, pam, prediqué. Dios hizo lo que tuvo que hacer. Y llego a la casa y mi esposa me dice: ¿y dónde vas? Y mira que ya me voy a meter al baño. Y eran a 7 y pico ya. ¿Y dónde vas? No vas a descansar. No, no hay tiempo para descansar. Porque si yo cojo cama, paso de viaje, mejor ya me baño para que el cuerpo se electrice. Y me queda viendo ella del sofá y me dice: ¿cuánto quisiera yo tener las fuerzas que tenés de caballo? ¿Cuántos alabaciones que esta hora a su nombre? Pero le dijo: Cristo te da la fuerza para que sigas adelante y le sirvas a Él. ¿Cuántos alabas? Es cuando usted está enamorado de Cristo, nada lo detiene. Usted está enamorado a su nombre para Él. Le voy a poner un ejemplo. A los caballeros, usted que le iba a hacer la visita a su novia, a su esposa, al Dimitró, usted se metía al Dimitró y oraba y creía usted que no le iba a pasar nada, pero usted se iba ahí. Caminaba por largos trechos de camino y usted sabía, por amor a aquella mujer, a aquella muchacha, usted se iba ahí, a su nombre. Por amor a aquella muchacha se enfrentó al suegro, que era un gigante quizás. Como me dijo un joven un día: ¿cómo hiciste para pedir la mano? Y me dijo, yo que iba cantando aquella alabanza que decía: ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo. Pero me salió facilito, me dice, porque ya lo había preparado ella. Y cuando ya me fui, yo iba cantando: ese gigante se fue para el suelo, ese gigante se fue para el suelo. Porque, amado hermano, porque cuando usted está enamorado, usted, amado hermano, hace lo que sea por amor a esa muchacha. Es más, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por usted, usted tiene que hacer lo mejor para Él. Lo tiene que hacer con excelencia a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? A su nombre. Y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y otra parte Cristo dice, perdón, y en Colosenses por eso dice, amado hermano, poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Usted capta la palabra, pero cuando viene el afán del trabajo, le dijo Marta a Cristo: maestro, mira que María no me ayuda y yo estoy afanada. Y le dijo Cristo: Marta, afanada, María ha escogido lo mejor. ¿Cuántas grabaciones que está ahora? ¿Por qué, amado hermano? Porque usted se afana. Más en el trabajo le dicen: oye, muchacho, ¿quieres ganarte unos chamulines más a horas extras? Y usted dice: ¿cómo? ¿Más billetes? Hagamos pues las horas extras. Y ya no viene usted al culto, a su nombre. Hagamos pues las horas extras, dice. Amén, por amor al dinero extra, ¿sí o no? Pero usted mira que no hace nada. Que usted, amado hermano, usted recoge en saco roto. Y usted que trabaja y trabaja y no hace nada. Bendito Dios que está ahora. Pero cuando Dios, amado hermano, es el que ha abierto esa puerta, cuando ese trabajo es de parte de Dios, usted mira que con lo poco hace mucho. Esa es la que son para Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque mucha gente prefiere las cosas de este mundo, el afán de este siglo. Y mire bien, Cristo lo dice, y el engaño de las riquezas. Por eso la gente cuando viene diciembre se pierde de las iglesias, porque se quedan vendiendo para el estreno, a su nombre. Y cuando termina diciembre, van a enero, ¿y qué pasa? Terminan endeudados con todos los acreedores. No le salieron bien las cuentas, porque no era voluntad de Dios que despreciara el servicio al Señor por quedarte haciendo más plata. ¿Cuántos alaban yo que esta hora? Por eso Cristo dice: haced mejor tesoro en los cielos, allá arriba donde el ladrón no lo roba ni el orín lo corrompe. ¿Cuántos alaban al Señor que esta hora? No le estoy diciendo que es pecado trabajar. Lo que le estoy diciendo es que debe de haber un equilibrio entre lo que es de Dios y lo que es lo secular. A su nombre. Habrá gente todavía que en este siglo trabaje los domingos y no viene a la casa del Señor. Claro que los hay. Ese es el afán de este siglo. Y el Dios de este siglo los ha ensoguecido, dice. Los ha envanecido. Por eso es que la gente no tiene fe en este tiempo. Mire, yo he agarrado cristianos que juegan la loto, porque ya perdieron la fe.
y andan jugando la loto. Cristianos que juegan lotería todavía, que juegan la raspadita. ¿Ah? Cristianos que se apuntan en esta hora su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Está bravo el diablo, porque él sabe que él juega la loto a su nombre. Pero usted aquí es un cristiano de fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios que esta hora y Dios le va a suplir? Usted no tiene necesidad de jugar la lotería, porque usted no tiene que desear ser millonario. Usted tiene que desear, amado hermano, estar allá en la patria celestial. ¿Cuántos alaba al Señor en esta hora allá arriba, en la patria celestial? Bendito Dios en esta hora, porque aquí las riquezas se van a quedar, las cuentas se van a quedar, las fincas se van a quedar, los títulos se van a quedar, pero allá arriba estaremos alabando al Señor con todo el corazón, estaremos glorificando al Señor. Cuanto rabasando la bajayama, quima la bajayama, estaremos alabando a Dios por los siglos de los siglos. Cuanto dicen gloria a Dios. Pero hay esperanza, porque Cristo dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al ciento, no al mil, como muchos evangélicos oran. Señor, oramos por la ofrenda, bendice al mil por uno, y no tenés la Biblia eso. Amén. Dice al ciento por uno, al sesenta y al treinta. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y atiende la palabra y da fruto. Y este fruto produce al 100, al 60 y al 30 por uno. En Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire, amado hermano, ¿sabe cuando usted da fruto? Los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, benignidad, templanza. A ver, esos son los frutos del Espíritu Santo. Porque la carne no da fruto, la carne son obras. Pero el Espíritu, amado hermano, da fruto. Bendito desde que esta hora. Y cuando usted, amado hermano, está comenzando a dar su fruto, usted comienza a amar a quién, amar al prójimo, amar la obra del Señor, amar la obra evangelística, amar la alabanza, amar las diferentes áreas del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos alaban ser que esta hora? Tiene templanza, da fruto de templanza. O sea que usted, amado hermano, venga lo que venga, usted mantiene firme, se mantiene con templanza, se mantiene con carácter, nada lo mueve de aquí para allá. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Me decía alguien, y me han dicho como tres personas: pastor, que la iglesia está dividida. Y los números son fáciles. Los números hablan por sí solos, dicen los matemáticos. Cuando usted habla de una división, es que usted tiene 100 y 50 están por un lado y 50 para otro lado. Pero cuando usted tiene 10, 12 de ciento y pico, amado hermano, que no están de acuerdo, no se llama división. Amén. No se llama división. No cabe dentro de la parte numérica división. Se cabe en esa parte, amado hermano, que dentro de la casa del Señor, dice la palabra, hay vasos honrosos y hay vasos deshonrosos, que hay instrumentos de barro, hay instrumentos de oro, hay instrumentos de plata. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Porque en la casa del Señor hay todo tipo de instrumentos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora su nombre? Pero Dios honrará a los que le honra. Dios guardará su iglesia. Dios guardará a guardará a todos aquellos que son de él, porque los que fueron sellados con el Espíritu Santo los guardará, el Espíritu Santo los defenderá, el Espíritu Santo los guiará hacia toda verdad, hacia toda justicia, porque fuimos sellados por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, porque por su sangre fuimos salvos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Yo respeto, amado hermano, los pensamientos, cada quien tiene derecho a pensar lo que quiere. Somos mentes diferentes. Y decía mi madre, cada cabeza es un mundo. Lo que yo no acepto de las personas es que digan que son neutrales. No existe eso.
Decía al hermano Armando Torres que en esta guerra no se puede ser neutral. ¿Usted es de Cristo o es de su padre el diablo? Dice. Es dura la palabra, pero ahí está. O somos de Cristo o somos de vuestro padre el diablo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Porque el hombre que duda, el hombre que es de doble ánimo, es inconstante, amado hermano, no tiene criterio propio. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? No tiene templanza todavía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero dice el que fue sembrado en buena tierra, ¿sabe qué produce todos esos frutos? Quiero que me dice, no me levante la mano con esta pregunta que le voy a hacer. ¿Cuándo fue la última vez que usted se ganó un alma para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted, amado hermano, le habló a alguien que Cristo sana, liberta y viene pronto? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? A su nombre, ¿cuándo fue? Porque cuando usted está dando frutos, ¿sabe cuándo es? Si están los frutos del Espíritu para hermanos, pero también cuando usted da frutos, dice el Maestro, mis padres quieren que lleven frutos y Él los limpiará para que lleven más frutos. ¿Cuántos alaba al Señor en esta hora? O sea que en Dios nunca es suficiente. Siempre tenemos que estar dando frutos al 100, al 60 y al 30. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Que siempre nosotros, amados hermanos, tenemos que estar en esa fructificación dentro de este Evangelio. A su nombre. Mire, por eso usted no ve ahora los cultos de amigos. ¿Cuántos se acuerdan aquí de los cultos de amigos en algunas iglesias? ¿Sabe cuál era el culto de amigos? Que usted llevaba un amigo a la iglesia, pero no lleva a su vecino porque se lleva mal con su vecino. No lleva a la compañera de trabajo porque anda de pícaro y de pícara también. Porque ahora las mujeres enamoran a los hombres. ¿Cuántos alaban a Shereke a esta hora? Ahora son las mujeres que invitan a los hombres. ¿Cuántos alaban a Shereke a esta hora? ¿Su nombre? Ahora es al revés. Antes los hombres enamoraban a las mujeres. Ahora es al revés. Las mujeres enamoran a los hombres. A su nombre. Las mujeres son las que invitan a los hombres, mantienen a los hombres. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Pero dentro del camino del Señor no es así. Dentro del camino de Dios es diferente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? A su nombre. A su nombre. A mí me encanta una palabra que sale en segunda de Pedro 1:19. Que en nuestras manos nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lo oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios, amado hermano, que nosotros tenemos es la palabra profética más segura que tenemos. Y dice la palabra que hacemos bien en estar atento a ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Porque es una antorcha en la oscuridad. Cuando usted, amado hermano, siente que la oscuridad lo está arropando, lo oprime por los problemas, porque Satanás está oprimiendo su hogar, usted va a la palabra y la palabra comienza a alumbrar como antorcha, porque la palabra es lumbrera a su camino. La palabra es lámpara a los pies de usted. ¿Cuántos alaban? Vacaciones que esta hora la palabra es útil para redarguir a los hombres y guiarlos a hacer buenas obras. ¿Cuántos alaban a Shereke esta hora? Porque la palabra de Dios todavía, aunque la más vendida y la poca leída, porque la palabra de Dios todavía tiene poder para cambiar. Porque la palabra no es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Y cuando Dios dijo hágase la luz, y fue la luz, y la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuántos alaban a Shereke que esta hora? Pero esta palabra alumbra como antorcha en nuestros hogares, alumbra como antorcha en los altares de Dios, alumbra como antorcha en las manos de los hombres, en los predicadores, en los amigos de Jesús, que dicen a la medianoche, ahí viene el esposo, salid a recibirle, ahí viene el esposo. A su nombre. Leo esto para ir aterrizando en Mateo 13. Si quiere me acompaña. Dice Jesús, haciendo otro ejemplo, otra parábola,
En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó al uno que sembró en su terreno muy buena semilla de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo. Y entre las semillas de trigo, sembró semillas. Un enemigo, gloria al Señor. Tenemos un enemigo que nos confronta cada día. Es Satanás, el diablo. Lo que pasa es que a Satanás no le gustan estos cultos. ¿Cuántos alabaciones que está ahora? Satanás quiere ver una iglesia dormida, que languidece, sin palabra. ¿Cuántos alabaciones que está ahora? Una iglesia que se pierde, que este tiempo, amado hermano. Pero bendito Dios, desde el día que Dios nos llamó a esta obra, amado hermano, hicimos un compromiso con Dios. ¿Sabes qué? Es darle palabra al pueblo. Y cuando doblo de rodillas le digo al Señor: dame pasto, dame hierba para este pueblo, Dios. Dame palabra fresca para este pueblo. Este pueblo necesita comer palabra de verdad. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Palabras que estén en la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Su nombre. Pero dice que un buen hombre sembró la semilla, pero mientras todos dormían llegó el enemigo y sembró la mala semilla, y creció el trigo y creció la cizaña. Entonces fueron donde el dueño y le dijeron: Señor, si usted sembró buena semilla de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño le dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieren que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño le dijo: no, no, dejad que crezca el trigo y la cizaña, porque no vaya a ser que arrancando la cizaña arranquemos también el trigo. ¿Y quiere que le diga una cápsula pentecostal? La cizaña te ayuda a madurar. La cizaña te ayuda a crecer. La cizaña te ayuda a ver las cosas diferentes. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? La cizaña te empuja, bendito Dios, en esta hora a depender más de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Pero no nos toca a vosotros, dice la palabra, solo a nuestro Padre en el día de la siega, cuando arranque el trigo, y que diga: arranquen el trigo y métalo a mi granero, y aparten la cizaña y métala al fuego. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Su nombre. Porque el trigo siempre da fruto. El trigo siempre está dando fruto cada día, porque el trigo gana alma. El trigo anda predicando por las calles. El trigo siempre predica un altar para ganarse las almas. El trigo anda en los hospitales buscando a los enfermos. El trigo anda orando por el descarriado. El trigo anda orando por el alcohólico. El trigo quiere y cree que Dios puede hacer ese milagro. El trigo cree que Cristo puede romper las cadenas, puede romper las ataduras. El trigo tiene fe y el trigo está dispuesto a caer a tierra, porque es necesario morir para poder crecer. Yo soy el primero que no quisiera que el culto acabe. A su nombre. Pero termino con esto. El pianista, van subiendo los músicos, por favor. Cuando el trigo comienza a crecer, el trigo tiene una particularidad. Como lleva demasiada semilla, fruto, el trigo se arquea por el peso del fruto. Mientras que la cizaña no. La cizaña se mantiene rectecita, porque no lleva fruto. Está vacía. Pero eso sí, dentro de ella hay veneno. Ustedes pueden investigarlo. La cizaña lleva un veneno nocivo. Y eso es lo que tú tienes que tener cuidado a la hora de comer: cizaña o trigo. Porque el trigo lleva semilla productiva, semilla que te va a llenar, que te va a hacer crecer.
Mientras que la cizaña, no. Ese veneno nocivo que tiene ella nos puede contaminar a su nombre. Pero cuando usted es trigo, usted depende de Dios, es de Dios, está sellado por Dios, y lo que es de Dios nada lo arrebata, dice la palabra. Lo que esté en las manos de Dios nada lo puede arrebatar a su nombre, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y los defiende. Cuánto alaba al Señor en esta hora. El que es trigo de Dios, amado hermano, es de bendición en la casa del Señor. El que es trigo de Dios, amado hermano, no anda en murmuración, no anda, amado hermano, en chisme. Cuánto alaba a Dios en esta hora. El que es trigo de Dios, bendito Dios, en esta hora viene a aportar a la iglesia, viene a decir: pastor, ¿qué vamos a hacer cuando hacemos una campaña como la del Georgino Andrade? Pastor, ¿qué vamos a hacer cuando vamos a orar? ¿Va a haber algún cambio en oración, pastor? El que es trigo, amado hermano, está pensando en cómo podemos avanzar, en cómo podemos crecer, en cómo ganamos las almas para Cristo. El que es trigo, amado hermano, anda pensando que las vidas tienen que ser libres los demonios, que los demonios tienen que soltar la vida. Cuando alaban a Dios en esta hora, el que es trigo, amado hermano, quiere que la apatía se vaya, la frieza se vaya, y que nuestro culto haya poder, que nuestro culto haya fuego de Dios, que nuestro culto haya ronda la basada, que nuestro culto haya Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Habrán dos o tres que lo alaben. Habrán dos o tres que digan gloria a Dios en esta noche. Habrán dos o tres que alaben a Dios en esta hora. Cuando usted alaba a Dios, la dolencia se va, las malicias se van. Cuando la iglesia alaba a Dios, los demonios huyen, los demonios huyen. El infierno se arranca, leva su jama. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Hay tres, hay cinco que alaban a Dios, hay ocho que alaban a Dios, hay diez que están levantando la mano. ¡Anda, alaba su jama! ¡Alaba la gloria de Jehová! Bueno, mala tierra. ¿Qué tierra eres? Cuando usted es trigo y lleva semilla, usted ahí sentadito se arquea y cae semilla. Y cuando está a la par de usted, mira otro que vino. Porque, amado hermano, porque usted le predicó la palabra, porque usted le dijo la palabra, y ese fruto que usted llevaba cayó a tierra y germinó, y brotó otra semilla, brotó otro trigo, se levantó otro trigo. Cuando alaba, canciones que esta hora, porque son las ovejas las que paren ovejas. Cuando alaba a Dios en esta hora, son las ovejas que paren ovejas. A su nombre dele gloria. A Dios en esta hora dele gloria, alabanza al que se la merece. Háblele a su alma y dígale, háblele a su alma y dígale: alma, ¿qué tipo de tierra eres? ¿Sabe qué? Usted que lleva 10, 15, 20 años en esta iglesia, diga: soy una bendición de Dios. Usted que lleva 5, 8, diga también: soy una bendición de Dios. Porque a pesar de todo, recuerde esto, que la semilla cayó en buena tierra. Usted que le está sirviendo al Señor, diga que la semilla cayó en buena tierra, a su nombre. Pero le toca a usted también sembrar y llevar la preciosa semilla. Porque dice la palabra: sembraremos con llanto, sembraremos con tristeza, iremos por los caminos, pero regresaremos con nuestra camilla, gozoso, porque hemos sembrado la buena semilla. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted va llorando, va andando, sembrando la buena semilla. Oh sí, bajo sufrimiento, bajo ataque, bajo presión, pero va sembrando la preciosa semilla, pero regresará con su camilla. ¿Cuántos predicados regresaremos? ¿Cuándo regresemos con el Hijo de Dios, con el Rey de Hierro, Rey de Reyes, con el Verbo allá arriba de los cielos? Volvamos con Él, con nuestra camilla a la tierra. Habrá alguien que esta noche que diga: Señor,
ayúdame a seguir. Quiero ser buena tierra. Has dejado de predicar, acércate al altar de Dios. Has dejado de dar como antes, acércate al altar de Dios. Has dejado de servirle a Dios como antes, acércate al altar de Dios. Queremos orar por tu vida. Estás en lucha, en batalla, acércate al altar de Dios. Queremos orar por ti. No te vayas a como viniste, acércate al altar de Dios. Estás en lucha, estás en batalla, acércate al altar de Dios. Dios sigue siendo un Dios de milagro. Dios sigue siendo un Dios de ayuda. Estás en batalla en tu hogar, acércate al altar de Dios. Estás en batalla en tu hogar, en tu trabajo, acércate al altar de Dios. Él te quiere robar la fuerza como el búfalo. Acércate al altar de Dios. Tú que te sientes solo, vacío, tú que te sientes que ya no puedes más, acércate a Él. Estoy cansado de vivir a mi manera.